estábamos en la salida de Cenillosa. La cola empezó en el puente de China Muerta. En este sector los vehículos están parados directamente. En Cenillosa había una cola que viene por la calle colectora lateral a la ruta 22, otra cola sobre la ruta 22 y policía con un enorme embotellamiento. Entre Cenillosa, entre el control policial de Cenillosa y Plotier, había autos que venían por la ruta nueva, contramano hacia Neuquén Capital. Por eso policía había hecho cortes para que no pudieran seguir avanzando por la ruta nueva. Por la vereda de enfrente también vienen vehículos. Por la ruta nueva, el nuevo trazado, allí a la izquierda también se ve que avanzan vehículos de forma paralela a la cola que está sobre la ruta 22. Quizás en la cámara las luces que vienen de frente no permitan observar los vehículos que transitan por el trazado nuevo que se está faltando. Como es visible, la cola de vehículos sobre la ruta 22 hace la curva y toma por la recta que va a dar hacia el Hotel de Arroyito. Aquí los vehículos que van hacia Neuquén Capital avanzan directamente a paso de hombre. Estamos por hacer la curva que enfrenta el camino hacia la báscula que hay entre Arroyito y Cenillosa. Como se puede observar, los vehículos avanzan muy lentamente. La cola ya tiene alrededor de 15 a 19 kilómetros, 17 a 18 kilómetros. Los vehículos están prácticamente parados.